Amén del Pombero, Malavisión, Yasuyateré y otros seres míticos erradicados de la vida citadina hacia desolados parajes. Asunción sí que tuvo poras y fantasmas. Cada barrio tiene una historia de movimientos y ruidos raros, sobre todo en días en que se levanta el poniente con truenos y relámpagos. Un caso bastante serio y asombroso sobre fantasmas, que incluso llegó a los estrados judiciales, ocurrió en el año 1976 con doña Aida Regina Pedretti y su hija Zulema González, quienes plantearon un recurso de amparo a los efectos de, y cito textualmente, eliminar unas voces no identificadas que quebrantaban la tranquilidad y la paz del hogar en donde vivían. Aseguraban ellas de que se trataría de fantasmas. El entonces juez Heriberto Vidal Lovera tomó el caso y debía intervenir sobre aquellas voces que con términos injuriosos atormentaban día y noche a madre e hija, sin dejarlas conciliar el sueño. La denuncia se publicó en un diario el 20 de febrero de 1976 y toda la opinión pública estuvo pendiente de algo totalmente increíble para la sociedad de aquellos años. La inspección de la casa la realizó el juez con su actuario, Carmelo Piñeiro, el 30 de julio de 1976 por la noche. Llegaron a la casa de las denunciantes, ubicada en Eligio Ayala y RI4 Curupaytú, para comprobar la denuncia que decía que en la residencia en cuestión, los muebles eran sacudidos constantemente, sus puertas se abrían y cerraban sin aparente razón, mientras que los cuadros de las paredes se torcían y caían. Como era de esperarse por los escépticos, los funcionarios judiciales no llegaron a comprobar los hechos denunciados, aunque se preveía otra visita al lugar a los efectos de esclarecer el origen de los sucesos registrados. Pero no hay registros de cómo terminó en realidad esta historia. Otro caso emblemático ocurrió en la mítica Loma Tarumá. Sobre la calle México se encontraba la conocida por varias generaciones como la Casa del Pora. Según dicen, del lugar salían sonidos extraños de las paredes y aparecían señales relacionadas al oro enterrado. Parecía ser un fantasma inofensivo y discreto, que habitaba sin molestar un pequeño cuarto trasero con un gran candado, que según la tradición no se abría desde que en tiempos remotos se ahorcó allí un ciudadano inglés dirigente del ferrocarril. Y aquel inglés era nada menos que John William Whitehead, fundador y director del Arsenal de Marina, superintendente de la fundición de hierro de Ubicuí y quien trazó la línea del ferrocarril de Asunción a Villarrica. Como había sido herido a puñaladas en 1863, sus planes quedaron truncados, cayó en depresión y decidió suicidarse envenenándose con un compuesto de nicotina preparado con tabaco el 13 de julio del año 1865. Aunque también se cuenta de que en realidad se colgó de una de las vigas del techo. Otro lugar único y que reúne un ambiente capaz de hacernos creer tantas historias que van más allá de lo normal es el antiguo Hospital de Clínicas. Allí, según testimonios de muchas personas, se tejen un sinfín de leyendas sombrías que desafían a la razón. Inaugurado el 14 de octubre de 1877, las historias que surgen del nosocomio son tan viejas como su construcción misma. Tantas vías se perdieron en dicho hospital que durante todos sus años de actividad fueron corriendo de boca en boca las historias fantasmales nacidas entre sus oscuros pasillos. Tan macabro resulta el lugar que incluso ya habiéndose cerrado hace años, sigue siendo cuna de espeluznantes historias paranormales. Tampoco debemos olvidarnos del cementerio La Recoleta, en donde la noche, con su sepulcral silencio y su impenetrable oscuridad, es la única compañera de las personas que pasan frente al camposanto, mientras tiemblan de miedo a causa de las leyendas que rondan en torno a este lugar.
Muchos tienen la curiosidad y el deseo de saber si es cierto que se pueden ver a personajes históricos caminando a la madrugada en su eterna vigilia de la muerte. El aspecto tétrico y abandonado del cementerio enfatiza el sentimiento de estar acompañado de espectros, pues hay muchas estatuas cortadas, vidrios rotos y panteones de colores mortecinos. Por otro lado, según la leyenda urbana, incluso la misma residencia presidencial, Buruvillaroga, en su parte más antigua, está habitada por fantasmas y leyendas de sus viejos inquilinos. Lugares rodeados de un aura extraño y en cuyo interior el tiempo parece detenerse, dando paso a una serie de eventos paranormales, siguen vivos en el presente, mientras que otros fueron derribados para dar lugar a casas más modernas. Al haber en nuestra capital edificios tan antiguos en cuyo interior se pasearon grandes personajes, no sería extraño de que existan muchas más historias sobre fantasmas que sigan sobreviviendo en el tiempo. Si les gusta este tipo de relatos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y si tienen relatos similares de experiencias paranormales propias, pueden enviármelo a mi correo que figura en mi perfil y con gusto lo leeré y haré un relato de sus historias. Muchas gracias.